¡Qué bien nuestra banda! ¡Un aplauso! ¡Ensayan todos los días! Laura está muy emocionada. De alegría para iniciar la semana, ¿verdad, Camila? Sí, y Laura es súper emocionada porque hoy es lunes, señores. La que más baila, sí, el mejor día de la sí, semana. Excelente. Señores, bienvenidos. El lunes es el mejor día, vamos a decirlo así, porque estamos, eso no nos lo creemos mucho, pero estamos tratando de convencernos. Como Checho dice, el cerebro, lo que tú le digas sí. al cerebro se hace realidad. Uh-huh. Pero hoy es un gran día porque tenemos grandes invitados para compartir con todos ustedes. Y gracias a todos aquellos que nos hacen el favor, porque es un honor, pero es un favor también. De verdad, le agradecemos tantísimo el que nos sintonicen aquí en el territorio nacional a través de esta, la Dinámica Color Visión, y a todos los que nos ven a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, en Canadá y las Islas. Y nuestra primera invitada sabe lo mucho que nos ven por allá, porque compartimos juntas en una premiación sumamente especial de la que estuvimos hablando la semana pasada. Premios Dominicanísimo. Así es que antes de darle la bienvenida, vamos a ver cómo fue esa presentación del galardón que se ganó nuestra queridísima Soli Durán. Soli Durán, destacada actriz y productora con más de 20 años de experiencia. Estudió actuación en The American Academy of Dramatic Arts. Y dentro de sus créditos se encuentran la serie original de Netflix, Orange is the New Black. You owe us a new yoga or 400 steps a week, you said too. Well, now we say it both. Ha compartido en el set de filmación con prestigiosos actores como Forest Whitaker, Andy García y Jodie Foster. Y también estelarizó la película Cabin Fever, Vision Zero. Talento sin igual como actriz de acción. Y líder de un espacio creativo para artistas en desarrollo en República Dominicana, llamado The Studio. Excelencia dominicanísima. Soli Durán. Perfecta para presentarla. Bienvenida, querida. Esa presentación, ese momento, ¿tú te acuerdas? Qué emocionante. Eso fue chulísimo. Yo creo que lo hicieron para que yo llorara. Te costó, ¿eh? Me costó. Yo duré 2 segundos. Ella agarrando la estatuilla, mirando la estatuilla. El premio, y era para no llorar. Sí, pero muy merecido, Sol. Y esa premiación en los Estados Unidos, de premio dominicanísimo, pero también todo lo que tú has logrado hasta ahora en estos 20 años de carrera. Recuerdo, Camila, que la trajimos aquí a 2 años de haber empezado esta noche María Cela. Todavía no estabas en Orange is the New Black, que fue realmente el gran boom con esto de las series de televisión. Esa serie impactó muchísimo. Vamos a hablar un poquito antes de hablar de ese estudio, que la idea es simplemente innovadora y muy necesaria en un país como este. Y de saber qué haces aquí, hija mía. La pandemia pasó. Tú has estado actuando, estabas logrando en la meca del cine, entre comillas, lo que todo actor o actriz sueña, películas, papeles importantes, conocer productores, conocer actores, actrices. Pero viene la pandemia. ¿Qué pasó con tu vida? Bueno, la vida creo que nos cambió a todos. Yo no fui la excepción. Y tomé la decisión de venir porque se estaban muriendo muchas personas alrededor de mi familia y de mí, y todavía no había salido la vacuna. Entonces decidí venir a estar cerca de mi familia. Y ahí nace la idea de The Studio. Y yo siempre, otra parte de mí, siempre ha tenido otro sueño, que es dejar un legado. Y ahí yo dije, bueno, aquí no hay una academia como las que yo he ido en Nueva York y Los Ángeles. ¿Por qué no abrir una? Con toda la capacidad que yo tengo, el conocimiento que tengo. Y ahí surge la idea y ahora se hizo realidad. Y la verdad es que está siendo todo un éxito, gracias a Dios. ¿Pero dejar la carrera? No la he dejado. Está a un lado. O sea, allá. Dejarla. Mira, allá. Ya hoy día hay que ser todólogo. O sea, yo puedo mandar mis audiciones, tengo mis agentes fuera, mis managers fuera, tengo agente aquí, manager aquí, y nada cambia. Las audiciones ahora, de hecho, se están haciendo, se mandan videos, self-tapes.
Así que nada cambia. Yo estoy simplemente a un avión de Los Ángeles. Claro. Soli, qué bueno que tú hayas ideado ese proyecto, pero sobre todo que lo hayas materializado, porque yo siempre digo que aquí hay mucha fuga de cerebro. O sea, sí, todo el talento se nos va, se queda y no retribuye nada a su país. Y eso duele, eso da pena, porque aquí hay muchos talentos que tal vez no tienen las oportunidades que tú tuviste de irte y hacer la carrera que has hecho en el extranjero. Por la escasez. Uh-huh. Producto de buena calidad. Así es. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Pero de qué se trata este proyecto tuyo? O sea, ¿qué se va a hacer ahí? Es un espacio creativo para artistas y nos enfocamos en la formación artística, sobre todo arte dramático. Damos talleres, clases de actuación, técnicas de actuación, de expresión corporal, de voz, de todo lo que tenga que ver con arte dramático. Una escuela de arte dramático, pero correcto, que a la vez es muy versátil porque sirve para muchas cosas, estaba viendo. Eso mismo iba a decir. Los miércoles tenemos lo que se llama miércoles de improv, donde el público es el que improvisa. Yo creé ese concepto y la gente va a divertirse. Y también quería agregar que The Studio no es solo para actores, artistas y actrices, sino para todo aquello que siempre ha tenido esas ganas de intentarlo, de subirse a un escenario. Incluso la actuación sirve como terapia. Terapia relajante, sí. Así es. Exacto. Y muchas personas que están escribiendo, perdóname, son personas de más de 40 años. Que quieren, ¿por qué no? Esa oportunidad de explorar ese talento que ellos quizás creen. Porque como dije anteriormente, la pandemia nos cambió la vida, así como la manera que nosotros pensamos. Y nosotros no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, con el mundo. Y la gente decidió vivir realmente la vida y seguir sus sueños. Tú has seguido siempre tus sueños. Una muchachita que a los 18 años le dice al papá, yo recuerdo en esa entrevista, el papá le dijo, no, tienes que hacer una carrera de verdad. Pues ella dijo, ah, no, pues yo voy a hacer una de mentira. Yo voy a ser actriz. No, yo voy a ser actriz, pero si yo soy aceptada y yo voy a aplicar a 4 academias, si me aceptan en 3, entonces tú me tienes que apoyar. Y te aceptaron en 3 así en ese momento. Así es. Seguiste tu sueño. ¿Cómo era tu vida allá? Ahora, tú estabas viviendo primero en Nueva York, después en Los Ángeles, la misma serie. Ahora todo ha cambiado. Ya Hollywood tiene otro aire. Ya no es ir al cine. Ahora son pequeños estudios trabajando para Netflix, HBO y todas estas plataformas. Así es. Y el público casi no va al cine. Esto está cambiando. Así es. Por suerte, porque ahora se necesita más contenido, hay más posibilidades para nosotros los actores. Y debo decir algo porque mi papá, suena como que mi papá es el malo, pero realmente él me apoyó, aunque al principio no quiso, uh-huh. Él siempre me ha apoyado también en todos mis sueños. Entonces, pero es que todos los padres dicen que la niña sí, hace 20 años se va y que para Nueva York a ser actriz. Sí, la única hembrita y bueno, lo entiendo ahora. Que y después son tu fan número uno. Ajá. Ah, el primero son que posté así en Facebook. Esa es mi niña. Esa es mía. Sí. Mira, Soli, quería preguntarte, en estos 20 años de carrera, tú siempre has dicho que te apasiona la acción, que los papeles que prefieren son de acción. Sin embargo, has sabido moldearte a cualquier papel. Puedes hacer el de una madre soltera, un dramón, hasta la película de la de acción con más accidente y más tiro. O sea, nunca te has encasillado. ¿Cómo has logrado eso? Bueno, he tratado de no encasillarme. Realmente yo creo que el talento. Uh-huh. Incluso yo hice una audición que terminamos 2. Otra chiquillo, se está grabando ahora la película. Y el director que estuvo presente en la audición me decía, Soli, la mujer que sorprende. Me decía, es que yo pensaba que tú no tiraba tiro y daba patada. Pero tú no sacaste lágrimas, todito que todo. Y es verdad, porque yo estaba viendo mientras yo audicionaba, todo el mundo se quedó así y era algo, era drama. Eso uh-huh. te dijo Andy García. Aquella vez, wow, cuando tú hiciste el papel de una mujer que había perdido a su esposo, que lo acababan de matar. Uh-huh. El crew entero me aplaudió y era una escena de un dramática, minuto y medio, 2 minutos. Él me invitó a comer. ¿Fuiste a comer día con él? Claro. ¿Fuiste a comer con Andy García hace 8 años? Sí, no, una dama de señor, él, la verdad. Sí. Él simplemente, o sea, fuimos a comer porque él tenía una necesidad de felicitarme. Él, recuerdo cómo y que me dijo,
Qué linda tu actuación, fue una belleza. Sí. ¿Qué consejos te dio? Que no desmaye, eso es lo único que recuerdo. Yo todavía estaba temblando porque era una escena fuerte y yo estaba como fuera de mí, pero sí, no desmayes, muy linda actuación y para que yo diga esto, tú vas a llegar lejos, eso me acuerdo, pero... Mucha gente te ha confundido. Hace como 10 años, María Cela. Mucha gente te ha confundido con Michelle Rodríguez precisamente porque has hecho todos esos papeles de acción. Tengo el mismo güey. Eso también abre puertas porque ya Michelle fue haciendo un nombre. Sí. Hoy en día ya no están los prototipos o los estereotipos, mejor dicho, que se buscaban. Que si tú eres latina, entonces todos los roles tienen que ser de latino. Que si tú eres blanca o que si tú eres negro. Que si tú eres... Hoy en día todo es mucho más abierto. La inclusión en las plataformas es... Lo ves en todo. O sea, la gente de color está incluso haciendo películas de época donde ninguna persona de color tenía posiciones importantes. Yo pienso que debería haber límites, pero... Sí, porque pero están exagerando. Sí, creo que están exagerando un poco. Llevándolo todo a los extremos, pero ahora me imagino que debe haber entonces muchísima más oportunidad. Totalmente, y no solo eso. Como tú dices, ya entiendo por qué dijiste la meca del cine, y realmente ya Hollywood es la meca del cine, entre comillas, porque los estudios de grabación están en Canadá, en otros sitios que no es en Hollywood, donde mayormente se graba. Exacto. O sea, que ya tú no tienes que vivir en Hollywood para participar en proyectos hollywoodenses. Soli, el consejo que te dio Andy García de no desmayar, ¿tú se lo darías a una persona que viene entrando o qué más le dirías? Sí, pero eso sería muy cliché. Yo diría... Llevar una vida coherente. Yo estaba leyendo algo y esto es lo que voy a repetir de una lectura que hice hoy. Llevar una vida coherente entre lo que tú piensas, dices y haces. Y eso abarca todo. En esta carrera específicamente, si tú piensas que quieres ser actor, si tú dices que quieres ser actor y tú haces todo lo que requiere llegar para ser un actor... Se te va a dar porque así el poder es. De la manifestación es muy grande. Hasta me emociono hablando. Es así. Sí, y la pero coherencia es así porque soy el ejemplo vivo de eso. Porque si tú no te lo crees, ¿quién te va a creer? Exacto. Eso proyectas. Pero las tres cosas, la coherencia en la vida, lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace sea una misma cosa y eso normalmente no es así. Eso no es así. Por desgracia. Tú hiciste A Tiro Limpio, ahora ya el largometraje porque ella hizo el corto que fue nominada incluso en aquel entonces en los Premios Soberanos. Eso fue en el 2012, 2013, 2014. Yo fui nominada por El Hoyo del Diablo. Por El Hoyo del Diablo, perdón. Sí, sí. Pero ¿fue en qué año que hiciste el cortometraje? Bueno, fue creo que hace 8 años. Yo creo que vine aquí fue después justo del después del cortometraje. 2013 fue El Hoyo del Diablo. Y ahora Tiro Limpio se hizo en el 2020. Se terminó de grabar 2020, enero 2020, y va a salir, ya Caribbean lo anunció. De Jan Guerra, sí, se va a estrenar. Dirigida por Jan Guerra. ¿Tú haces el mismo papel? Hago el mismo papel, todos hacemos el mismo papel, sí. Ok. ¿Tú la quieres... única mujer de la banda. ¿Tú crees que se ha cumplido un ciclo de actuación y ahora quieres darle más a la producción y a la dirección tal vez de películas o puedes hacerlo todo al mismo tiempo? Yo simplemente quiero mantenerme activa. Exacto. En lo que sea. En lo que sea dentro de la industria. Okay. Porque realmente hacer algo que no te apasione, eso no te da un propósito muy fuerte en la vida. No te van a dar ganas de levantarte. Entonces, mientras sea algo que a mí me apasione y me guste, lo voy a hacer. A mí me gusta producir, me gustaría dirigir, me gusta tener una escuela de actuación y no te imaginas lo que ha cambiado mi vida porque me he dado cuenta que mientras uno haga eso y uno esté feliz con lo que está haciendo, más cosas atraen de eso mismo. Para terminar, de todas las películas dominicanas que has visto, ¿cuál te ha gustado más? Una de José María Cabral. ¿Cómo era? Carpinteros. Carpinteros. Wow, película. Película. Un película. Con Judith Rodríguez, que con trabajó. Judith Rodríguez. Ella está trabajando también en el Ramón taller. Ramón Emilio. También, sí, ella dio un taller en The Studio. Bueno, pues ahí está, The Studio. ¿Dónde queda para que la gente queda sepa los aspirantes? Privada con 27. Pueden seguir nuestras redes, que es arroba thestudio.rd. thestudio.rd. Facilito. Nuestra actriz. Y cuando tú te vayas a una película...
Canadá o a ya, no sé qué, para Netflix ya, o para... Ya tengo a alguien que lo está manejando el estudio precisamente para eso. Señora, está chulísimo. Hasta tiene un escenario 360, sí, estaba viendo... Un espacio totalmente convertible. Para 50 personas, capacidad de 50 personas. Se alquila incluso también para producciones. Para hacer eventos, vende espectáculos. Mejor tu estudio, yo estoy produciendo un espectáculo. Sí. Para eso tú eres mejor que yo. Para espectáculos, ahora va a ir un stand-up comedy show. Tenemos lo de miércoles de improv y yo voy a empezar un show de magia que yo misma estoy produciendo. Es maga la mujer también. Se está trabajando en eso ahora. Muchachita, los años no pasan por ti, ni por tu espíritu, ni por tus deseos de superación. Eres un orgullo para nosotros por lo que has logrado, por lo que sigues logrando y por lo que sé que lograrás en un futuro. Lo importante es eso, como tú has dicho, ser coherente y sentirte bien contigo misma. Que sigas teniendo éxito y que este estudio venga a llenar esa necesidad de una buena preparación, porque si bien es cierto que se están haciendo buenas producciones, nos hace falta buenos guionistas, buenos actores, bien preparados, no solamente en teatro, sino en cine. Así y en ese sentido, la diferencia con Estados Unidos es gigante. Bueno, gracias, María Cela, por todo eso, de verdad. Y gracias por tenerme aquí. Un aplauso para Soli Durán. Señores, hacemos una pausa. Tenemos a Thais y a su hijo que subieron al Kilimanjaro, sus mujeres. Wow. Dios mío, es que las mujeres están acabando. Pero ella se llevó a su hijo. Una experiencia única. Vamos a ver si es la única persona que ha logrado subir en pareja. Tenemos también a María Jacobo, que viene a presentarnos un libro. Dominicana, quien estuvo casada una vez con Pedro Martínez, tiene una fundación también maravillosa. Para niños autistas y vamos a conocer más detalles de este libro, Vestidas de Gloria, cuando regresemos de la pausa.